El cangrejo carcajeante, dulces y secretos en lugares tenebrosos. Celebra los días de travesuras. Hoy comienzan los días de travesuras. Busca objetos espeluznantes en la tienda del evento de la aldea viaria y visita el cangrejo carcajeante para ver qué han estado haciendo los espíritus traviesos. Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Juan Oduro. Bienvenidos esta vez al buen Sky. Niños de la luz, hoy comienzan los días de travesuras, este evento en Sky. Así que vamos a ver todo lo que son las monedas del evento. Vamos a estar jugando todas las cosas que tienen que ver. Así que ya sabes, muy importante dejar siempre tu buen me gusta para pues apoyar este jueguito en el canal. Ya sabes que no solo subimos Sky, entonces es muy importante que me dejes saber que quieres videitos de Sky, pues con tu buen like. Ahí está. Tengo un poquito. ¿Quieres investigar los ruidos en el cangrejo? Sí. Carcajeante. Pero no me dice nada. A ver, nos podemos hacer TP aquí. Y también les voy a mostrar también cómo se ve si es que entramos desde la aldea aviaria. Entonces vamos a ir por aquí también. Todos los eventos siempre están en la tienda de, en la zona de eventitos, que es esta de aquí. Bueno, adelante, dice. Y mira, aquí está decorada de esta forma. Entonces, igual, si quieres dejar de ser polilla y convertirte en un veterano en este jueguito, pues quédate. Y también al final del videito yo siempre les dejo una guía completa con absolutamente todo lo que tienes que saber de Sky. Aquí están los hechizos gratis, luego me voy a poner. Para ver igual todos los artículos y todas las cosas, te dejo el videito por aquí, que nosotros ya habíamos revisado uno por uno los artículos. Aquí también, mira, por ejemplo, aquí están este tipo de artículos. Esta calabaza traviesa también está guapa, ¿eh? Tiene pinta para poder hacer eso en las carreritas que hacemos en los directos para el que gana se gana uno de estos artículos. Los días jueves son los directitos. También, por ejemplo, si quieres regalar a un amigo alguno de estos objetos, tienen que estar los dos juntos aquí y ahí le puedes regalar. No sale, si es que no están en la tienda normalita, tienen que estar cerca de. Uy, es que están. Se ven raros como están todos aquí, ¿no? Para poder regalar estos artículos. También está esta. La máscara también está guapa. Entonces, vamos a la zona, chicos. Aquí están los artículos. Se puede conseguir esto por 36, 22 y 16. Vamos entonces a la zona del evento. Un pequeño corte aquí, chicos. El evento empieza hoy, 21 de octubre. Dura 3 semanitas. Y cada semana, pues hay cositas nuevas. Entonces, este va a ser el primer videito. Hoy empieza. Y cada semana les estaré subiendo, pues, las nuevas actividades que se darán durante todo este evento. Ahora sí, seguimos. Antes de seguir, yo sé que ya les tengo hecho el videito que igual les dejo al final mostrando cada uno de los artículos y los precios y todas las cosas. Pero vamos a ver aquí un rapidito de cómo se ven estos. Mira, este creo que es el de los mejores. Está este. Está este. Está este. Este, creo que en esta es de los que mejor o más bonitos objetos hay, ¿eh? Por ejemplo, este. Todos estos son los de paga, ¿no? Vamos a ver, también me parece que hay por aquí tenemos
el sombrerito este, el peinadito, también tenemos este. Tendríamos los cuernos, esta máscara. Este como esto que se pega ahí. Y de ropa esto. Entonces ahora sí, vamos a la zona del evento. El cangrejo carcajeante. Dulces y secretos en lugares tenebrosos. Aquí tenemos todo esto. A ver, vamos a revisar primero este, luego les vemos todas las monedas del evento y eso, ¿no? ¿Quieres saber qué pasó? ¿Soy el único que no para de dar vueltas? Skidmore, te dije que aún no está listo. Un par de vueltas más. La situación está controlada. Nos acompañaste todo este tiempo. Este es tu año, ya es hora. Hora de recuperar los caramelos. Esas bolitas que salieron son hechizos. Oh, mira, ahí está uno. Pero ten cuidado. Bien hecho, Nat, pero ten cuidado. Yoshi, cuidado. Oh, mira. ¿Y el cuervo? Ah, lo soltó en esta oscuridad que son... Que son de los mismos que aparecen en la prueba de fuego. Ay, así es gigante, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay! ¡Soltó varios! El orbe oscuro se tragó nuestro cuervo y los caramelos, que son las monedas del evento. Esa es la moneda del evento del jugador, pero es que yo me adelanto a todo, chicos. ¿Se suponía que hiciera eso? Ataquemos a los monstruos con el cañón. Entonces, vamos a destrozarlos, muchachos. Sí, necesitamos recuperar los caramelos que nos robaron. Estas redes. Hay que pensar en cómo rescatar a nuestro cuervo atrapado. Entonces, vamos. Primero veo que aquí hay esto. Y... Uy, así nos pasó. Luego vemos todas las actividades. Pero primero, recarga y espera el momento adecuado. ¡Oye, ese calvito! Cuando la luz diamante parpadea, el monstruo está cerca de ti. ¡Ahí, loco! Bien. Es que yo tengo que estar aquí haciendo todo. Y esta, así se recolecta las monedas del evento. Entonces recargamos. Oye, pero este calvito que no sabe nada. ¿Qué hace? Nos explotó en la cara, loco. Entonces ya está. ¿Y qué hace? Veo dos cañones más. A ver, voy acá abajo. Aquí veo esto de aquí.
Ah, que es luz. Toda la serie del evento recolectada hoy. Oh, no, mira. Ya recolecté las 5. Estaban aquí. Bueno, entonces, así se recolecta. Son 5 monedas del evento. Tienes que estar destrozando, pues, los muñequitos de estos. Y mira, también están estos de aquí. Lo que sí, ese calvito no nos dejaba recolectar bien. Ah, oh, sí, también tenemos que ir a la oficina ahorita que veo esa puerta. Vamos a seguir investigando todo porque siempre hay otras actividades, ¿no? Había en los años pasados esto del... Mira, también hay otro cañón, entonces. Ah, mira, entonces como digamos, estaba molestando el calvito. Pero... Ya. Entonces... Aquí hacemos así. Y cuando la luz del diamante parpadea. ¡Ah, no, no! Todavía no. Entonces, cuando los vemos cerca, podemos utilizar también aquí, por ejemplo. Ahí. Ya, muy bien. Y también te da luz, mira. Entonces, había distintas actividades. Como por ejemplo, había una parte en la que nos convertíamos en cangrejo. También había otra en la que nos seguía un... No me acuerdo si era un cangrejo gigante. Un cangrejo gigante que te seguía. Luego también estaban... Está esa zona de los hechizos. En la que sale todo. También podías subirte en un dragón. Y todas las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entramos por aquí. Tenemos esto. Mira, entonces, por ejemplo, aquí están hechizos. Tú quemas de estos hechizos. ¿Qué pasó? Y se te hace así aleatoriamente algún hechizo. Nunca se sabe qué es. Puedes hacerte enanito. Y así distintas cosas. A ver, entonces, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? También los artículos. Mira, aquí puedes cambiarte de ropa. Los artículos de ahí, los otros están en la tienda. Para estar en la tienda se ve así. En esta parte de aquí, porque también me suelen preguntar dónde conseguir alguno de los artículos. Vamos a revisar si hay algunos cambios en los años pasados. En los comentarios también me pueden decir si es que este ya es su segundo año, su tercer año, su cuarto año, su quinto año. Pues en esto. Ay, que aquí así te haces cangrejo. Los cangrejos más insanos de Sky. Vamos al ataque. O si es que es tu primer año. ¿Aquí está el gato? Sí, aquí está. Aquí sigue el gato. Pero, ¿y si me quiero...? Ya no... ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto, chicos! A ver, podemos... Mira, ¿y esto para qué es? Algún amigo o a cualquier niño de la luz que está ahí le puedes convertir también en lo que estamos nosotros. Para eso son estos hechizos. Vamos por acá a ver qué hay. Tenemos esto que seguramente nos da luz. Sí. Entonces lo bonito también es que están estas actividades para recolectar luz. Si es que no quieres estar farmeando, pues estamos haciendo estas cosas. Eso también es bonito. Ahí está. Ahí está el cangrejo, pero esta vez está... ¡Qué miedo, oye! Se ve medio raro. Se ve medio raro ese cangrejo. O sea, en la forma que está. Vamos a revisar por aquí.
¿Qué encontramos? Es la misma zona del evento. Aquí nos cierran esto. La clásica que nosotros pensábamos que nos íbamos a morir. Pero... Calma, calma, calma. Bueno, no tanta calma. Ya está. Salimos por aquí. Y salimos a esta parte. Excelente. Y ahí nos vamos por aquí. Seguimos. También, chicos, quieren apoyar este jueguito en el canal, ya sabes. No, no, no quiero. No quiero ir por aquí. Puedes hacerte miembro del canal si estás viendo esto por YouTube. Tienes debajo el botón de unirte. Apoyas muchísimo. No me fui, ¿o sí? Creo que no, ¿ah? Y podría seguir. No, pero me voy a venir por acá. Si quiero acordarme cuál era el camino este. Ah, ya, es el mismo de aquí. Entonces, salimos por aquí. Quiero también revisar esto de acá. Esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Aquí me puedo subir, ¿no? No, no me puedo subir. Esto está abierto. Y ya no hay la zona entonces de lo que nos seguía el cangrejo. Entonces, esa actividad ya no hay. Uy, ¿qué era eso de ahí arriba? Esa actividad ya no hay, chicos. No regresó del año. O veamos por acá arriba. No, esta ya es la zona para salir. Estamos por aquí. Lo que también me falta revisar es esto de acá. Aquí había esto de los cangrejitos, pero había uno donde te daba. Mira, así te acercas y le puedes hacer, le puedes convertir. ¿No? Aquí solía salir un cangrejito que tenía algunos hechizos. Pero no, no hay ninguno. Por aquí. Está la fogata. Por acá. Vamos a ver este camino. ¿Qué los debería llevar? Ah, aquí solía también estar el anterior año uno mirando un espíritu. Aquí. Ah, no, para que esté el cangrejito que ya vimos, ¿no? Y ya entramos por aquí. Entonces. Ah, sí, me falta otro más, me falta otro lugar más. Me acuerdo que había otro lugar más en esta zona que me falta por investigar, que creo que es este de aquí. Sí. Es este de aquí. Es este de aquí. Esto no sé qué son. Estas cosas no había. No sé qué es esto, ¿ah? ¿Eh? No sé qué es esto. Entonces, eso creo que es todo. Ay, no me puedo mover. Ya. Está esto de la luz, están los hechizos. Ya hicimos las moneditas del evento. Son 5 monedas de evento por día. Eso también tengan en cuenta. Voy a salir por acá porque entramos por el otro lugar.
Ah, sí, falta algo, pues chicos, la zona de oficina. Que creo que también se puede ir por acá. Ahorita que vi estas puertas. Entonces vamos a ver. Me pareció haber visto la puerta por aquí. Creo que va directamente. Y si es que no, pues igual yo les muestro. Acá está, aquí okay, hay una puerta. Yo les voy a mostrar igual cómo se llega por la parte normalita, ¿no? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Mira, solo haciendo esto, estamos también consiguiendo luz. Vamos por aquí. No, no nos manda. Entonces, mira, zona oficina. Vamos directo acá. Entras por aquí. Te vas por esta parte escondida. Y como ese evento está abierto para todos. Si no, pues necesitas comprar la capa con dinerito real. Pero cuando es de eventos, pues mira, dice, ¿qué tal, mi amigo? Los desarrolladores nos invitan a celebrar esta época del año con ellos. Acompáñame. Entonces vamos por aquí. Y aquí estamos. Vamos por acá. Y también puedes aprovechar para desbloquear el mapa que está en oficina. Que está. Entonces, tengo también un videito con todos los mapas de Sky para que puedas desbloquear absolutamente todos estos mapas de aquí. Mapa completo de Sky. Todo eso lo puedes encontrar en la lista de reproducción que se llama Guía de Sky. A ver, podemos quemar estas oscuridades. Creo que este es uno de los eventos más completos, ¿no? No puedo abrir la puerta. Porque hay un montón de cosas por hacer. Mira. Ah, mira, como es de evento, podríamos hacer nuevamente. Qué susto. Pensé que me iba a atacar. Pero creo que solo tuvimos suerte. No quiero averiguar si me ataca o no. Por la zona de aquí, veamos. ¿Qué tenemos? Aquí todo normal, todo correcto. Pero quiero entrar. Ya está abierto, ya está abierto. Ya está abierto. Por aquí. Nada. Por acá. Nada. Aquí está uno. Es investigar los ruidos del cangrejo carcajeante. Ah, entonces también puedes ir por aquí y entras a la zona. Ya voy también para allá para terminar el videito ahí. Pero quiero revisar todo primero. Vamos para allá. Vamos. Antes solo se podía entrar, creo que por la zona por aquí. O esta era una de las puertas. Ahora con la aldea viaria, pues ya tenemos esa. Y aquí estamos en el famosísimo cangrejo carcajeante. Le convertimos al calvito. Le convertí, creo que sí. Y eso sería todo, chicos. Espero que les haya servido. Espero que se hayan entretenido. No se olviden dejar siempre su buen me gusta, su comentario. No les digo que se suscriban. Tienen prohibido suscribirse. Aquí solo se pueden suscribir los verdaderos niños de la luz. Y hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chao. Chao, chao, chao.